horas 16 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en vivo en Portada Digital Streaming. Bueno, ya de a poquito vamos acomodando todo para recibir. Ya está nuestro invitado. Estamos hablando, ya lo estamos para que disfrute el rico desayuno y unos ricos mates. Y como siempre, la gente de Le Cruzán haciéndonos aguante. Hoy miércoles 20, previa a la llegada de la primavera. Estábamos viendo, ahora le voy a preguntar a ellos también, a nuestro invitado y a nuestra compañera. En los medios de Neuquén, en los medios de Buenos Aires, en los medios dice que hoy arranca la primavera. No sé si hoy arranca. Decía, pero che, pero hoy es 20, ¿por qué hoy o mañana? ¿Cuándo arranca la primavera? Pero bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Algo así. Pero decían, en serio, después lo voy a hacer escuchar. Vamos, escuchen esto como previa. Yo, escuchen, disfrutemos. Escuchando de cortina, esto es inédito, esta parte. Ahora le vamos a contar, le vamos a preguntar a nuestro invitado. El tema que estamos escuchando se llama Dejarte Ir, de Mati Napoli, que ya está sentado con nosotros, ya está todo preparado, y le vamos a dar los buenos días a nuestro invitado de lujo hoy, un artista local, un artista neuquino, que hoy se tomó su tiempo en su agenda y está con nosotros, y le damos los muy buenos días. Mati, bienvenido a Portada Digital, un placer, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, está? Mati. Buen día, bueno, muchas gracias. Yo ya estoy acomodado, ya estoy tomando el mate, ya está. Sí, sí. Y eso, y hay gente dice. ¿Es parte del desayuno? ¿Es parte de la escenografía? No es de plástico, se puede comer. Así que. Se puede también. No, pero es que no alcancé ni a hablar y ya estaba tomando el mate, olvídate. Bueno, Mati, bienvenido, gracias por hacernos este lugar. Y bueno, y como siempre, para nosotros es un placer darle lugar a artistas locales. Bueno, ahora nos va a contar un poco, ahí ya tiene su machete ahí nuestra compañera Lau, tiene bueno, agradecer públicamente a Lau. Bueno, yo soy fan de Mati, disculpame, yo lo conocí el año pasado en una obra de teatro y empezamos a charlar y me contó todo lo que hacía y yo dije, está, pero ¿qué haces acá con nosotros todos? Sí, principiantes. Pero bueno, Mati, bueno, la idea es que te sientas cómodo con nosotros acá, que compartas este desayuno y este tiempo con nosotros, y que te sientas cómodo. Y bueno, así, bueno, le vamos a dejar a Lau, a Lau también, que para que sea dueño de esta entrevista como invitado, y agradecer nuevamente públicamente a Lau por haber coordinado esta visita, así que un placer. Bueno, no, primero muchas gracias a ustedes por la invitación, obviamente ya estoy cómodo, te lo digo. Sí. Porque bueno, es muy lindo cuando te atienden así. Bueno, la oportunidad, obviamente, de abrir las puertas como para poder contar un poquito lo que estoy haciendo, así que también agradecerles. Y bueno, como dijo Lau, sí, el año pasado, bueno, compartimos escenario, sería así. Compartimos escenario. Así que bueno, sí, uno viste que en esas charlas informales van saliendo cosas y bueno, y surgen estas cosas nuevas, lindas. Así que contento de estar acá. Qué bueno, Mati. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo arrancaste, cómo empezó todo esto de la música, porque hoy... Yo los dejo, me voy a tomar un café a la esquina y voy a ver cómo sale la transmisión de allá, ¿les parece? ¿Listo? Por favor, fíjate qué categoría sale en la pantalla del centro. Claro, voy a ir hasta la plaza a ver cómo sale en la pantalla LED y ya vengo. No hagan, está todo filmado, así que tengan cuidado con las preguntas y todo, así que yo los dejo, disfruten y bueno, me avisan. No está chequeado. Digo a los invitados, lo que está en ese papel, yo no chequeé nada, no, literal, no vi nada. Esa es la confianza, plena. Esa plena. Sí, no sé hasta dónde va a llegar. Chicos, ya regreso, ¿listo? Sigan ustedes tranquilos. Perfecto. Mati, yo quiero que nos cuentes un poco cómo arrancaste con tu carrera musical, porque, bueno, hoy sos un artista que tiene casi 5 discos. Casi 5 discos, sí, casi así 5. Es. Está así por es. Salir el último. No sé cuándo uno arranca, yo digo que no hay un inicio, pero bueno, uno lleva la música adentro, ¿no? Sí, totalmente. Sea para escuchar, sea para tocar, para inventar o para lo que sea, es como que uno nace con algunas cosas. Va puliendo, va encontrando su
su motivación o para dónde quiere uno ir. A veces uno no sabe, a veces muchos siempre es cantando canciones de los demás o encontrando el artista en el que uno se identifica, o a veces no, o a veces uno va forjándose. Me pasó a mí en mi caso que me gustaban las baladas, me gustaba un poco el rock, me gustaba, y como que no encontraba a mi artista, y entonces yo fui forjándome, digamos, con algunos mentores o algunos que han pasado. Bueno, si hoy escuchás temas tuyos, son más o menos esa mezcla entre rock y un rock romántico. Sí, digamos. Es un rock pop, es una balada. No tengo algo definido. Obviamente me gusta siempre la balada, pero no es que voy a decir, no, me gusta hacer el rock de Miguel Mateos, me gusta hacer el rock de Los Tipitos, ¿no? Es como que es un rock mío, digamos. Claro. Pero estilo tuyo. Claro, totalmente, es así. Pero bueno, esto creo que va en el camino, ¿no? De que uno va aprendiendo y va cambiando, evolucionando, mutando. Aparte, ¿sos tu propio guitarrista o no? Y tengo mi guitarrista, que toca mejores que yo. Pero yo compongo con la guitarra, compongo con el teclado, son dos instrumentos que me acompañan siempre y que cada vez que estoy en vivo trato de hacer algo, pero generalmente se lo dejo a la gente que sabe. Muy bien. Bueno, ¿y escribís tus propias canciones entonces? Sí. ¿Nadie te ayuda o...? Sí, generalmente tengo críticos. Tengo a mi hermano, que es crítico. Tengo a, obviamente mi familia es músico, entonces todos colaboran un poco. ¿Ha venido una familia de músicos? Sí, siempre. Es como que contanos cómo es esa familia. Uno siempre sienta, pone la música y son los primeros filtros, ¿no? La gente dice, che, no me gusta esto, o yo le sacaría esto. Mi hermano por ahí es muy crítico con las letras. Uh-huh. Mi hermano siempre dice, el problema es que vos te crees las letras que escribís. Es una frase de él. Porque yo soy... Yo, por ejemplo, no sé. Eso? No sé. Por ejemplo, en medio de tus ojos era... no sé. La letra de parte de la canción decía... Yo te quiero para toda la vida. Y mi hermano me decía... Te quiero para hoy a la noche. No que te quiero para toda la vida. No es así todo el tiempo. Entonces, como que... Tengo a mis críticos y yo... No siempre es para toda la vida. Claro. Vamos a ser más reales. Me dice. Bueno, entonces es como que... Yo tomo esos consejos. Vos sos más soñador. Más... Soy un poquito más, sí, más meloso. Bien, pero, bueno, está bueno porque encontrás un equilibrio entre lo que vos querés y lo de tu hermano, es que bueno, parece que es de una noche. Pero a veces es importante escuchar, porque en realidad es verdad. O sea, a veces uno, obviamente, si no se... No sé si la palabra es autocopiarse, pero si no es como que se repite, ¿no? Si hace lo mismo. Entonces, me pasó en todos los discos que he grabado que siempre he cambiado de productor musical. Y eso también ha hecho una evolución del disco, porque si no es como que siempre serían muy parecidos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, el primer disco lo grabé con bueno, mi guitarrista que fue toda mi vida. Después en el tercero estuve con Facu Monti, que es productor de... Bueno, él está en otra esfera. Él ha sido productor de Thalía, Selena Gómez, Alejandro Fernández. Después estuve grabando con... Bueno, en el último disco estoy grabando con Manu Pineda, que es el productor de Chano, de Gustavo Cordera, por eso es un poquito más rockero. Claro. Pero bueno, también es buscar quién es el que sabe de eso, como para, ¿no? Como para ir trabajando con ese tipo de música o ese género. Claro. Y este bello CD. Sí. Te quiero mostrar. Veo en tus ojos. Veo en tus ojos. Este es mío, me lo trajo de regalo. Hay otro, lo vamos a sortear. Así es, traje uno para sortear. Pero hay uno para sortear. Sé que hay algunos autos y hay uno que es para mí, porque yo soy fan de Mati. Sé que hay algunos autos que no tiene CD, pero el que lo tenga, y bueno, y quiere... ¿Y este quién lo produce? ¿Este es el último? Ese es el anteúltimo. O sea, sin contar el que vas a cargar. El que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando en ese disco todavía. Sí, estás trabajando. Es... el último oficial. Exactamente, entonces. Sí. El otro, digamos, el otro estamos trabajando por una cuestión hace muchos años. Vos eras muy chiquita, no sabés de esto, pero... Claro, es que tengo 23. Claro, entre los 23 años que tenés, generalmente se trabajaba todo un año y se largaba un disco con 10, 12, 15 canciones y ahí empezaba. Este es el primer corte, este es el segundo corte, y el que lo compraba todo el disco y ya tenía todos los temas que iban a salir durante el año. Obviamente que ahora se hacen muchos singles sueltos y los largan en Spotify. Claro. Entonces, para aggiornarse, bueno, lo que he optado es
voy trabajando en el disco para hacerlo de 10 canciones como siempre, o 12 o 15, pero cada tanto largo un single como adelanto. Entonces saqué a principio de año Romperás un Corazón, saqué bueno, ese será, tema será. Me encantó, aparte hay video en YouTube. Hay video. Contale a la gente cómo te encontramos en YouTube. En YouTube estoy como así. Matías Napoli, Matías Napoli, bueno, tienen el canal, están los videos oficiales, que creo que son 10. Y bueno, estamos trabajando. Bueno, y ahí está Romperás un Corazón, que aparte estás en Buenos Aires ahí con actores. Sí, esa canción. Bueno, en particular tengo que todos los videos que hacemos, los hacemos acá en la zona. Uh-huh. Neuquén, Pehuenia, Río Negro. Y ese canción puntual la hicimos en Buenos Aires. Bueno, tuve la colaboración de Luis Margani, que es un reconocido actor argentino que hizo, bueno, la serie Amazon Prime, El Presidente, que es el que hace de Julio Grondona. Claro. Vale de Genaro, que es una actriz también de Buenos Aires, vedette. Y así que bueno, ese sí lo hicimos allá. Pero generalmente, por lo general, es todo más. Intentás más hacerlo acá. Sí. ¿Y cómo se te dio a hacer justo ese video allá? Bueno, ¿qué fue ese salto de, bueno, hiciste todos tus videos? ¿Por qué? Está buena la pregunta. Mira, en realidad surgió porque el productor que, bueno, que me llevó hace 3 años al Teatro Astros a Buenos Aires, es también productor de cine y me llamó para una película que estamos ensayando, todavía no, obviamente, está en proceso de trabajo. Pero bueno, uno de los actores es Margani, entonces yo dije, che, me encantaría que en un video, sí, cuando quieras, y yo dije, bueno, me lo voy a traer a Neuquén, tendría que ver cómo hago, y bueno, entre mi cabeza lucubrando y pensando a ver qué podía hacer, surgió también la idea de Vale de Genaro, y dije, bueno, esta es la oportunidad, tengo que hacer esto. Así que esa fue la... ¿Y cómo contactaste a Valeria de Genaro? ¿Que levantaste el teléfono? ¿Vale? ¿Me haces el aguante? No, ¿cómo tenés un contacto así? No, bueno, pero ahí tenés la amigos, vida. Amigos, por ejemplo, ahí estaba Uex, que es un periodista conocido, que bueno, justo le conté y bueno, tenés esa parte, viste que a veces hay gente que le gusta... Que le gusta colaborar, que le gusta que le vaya la gente bien, que le gusta ser parte de los proyectos. Y me dijo, ¿querés que hable con...? Y si podés, me encantaría. Le digo, bueno, y él habló, claro. Me mandó el contacto, hablá con ella, le dijo a ella, mirá, Mati es repiola, es un trabajador, te voy a mandar lo que está haciendo, quedá tranquila que te va a cuidar, que va a cuidar la imagen. Porque a veces es muy importante eso, ¿no? Cuando llevas a una actriz, que sepa que vos... digamos, vas a cuidar, la idea es que ella salga preciosa, que salga linda, que se vea bien, que esté cómoda mientras trabaja, digamos, son un montón de factores importantes. Y sale hecho una diosa aparte en ese sí, video. Bueno, no le cuesta igual, pero... No necesita mucho para verse linda. Pero sí, fue una experiencia, para mí es como estar en otra... Es otra cosa, otro equipo de trabajo. Lo que dirían los Yankees, las grandes ligas. Otra liga, claro. Otra liga. Exactamente. Sí, bueno, sí, pero también trabajar, lo que te decía, viste, con Facu Monti como productor, decís, el tipo fue vocal coach de Selena Gómez o de Alejandro Fernández, ganó un Grammy montón. Con Alejandro Fernández, decís, ¿qué hago acá sentado? ¿No? Sí. Es complicado, porque uno se va cuestionando también uno. También, y sí, eso. Bueno, pero por algo será que llegás hasta ahí. O sea. Trabajamos para no hacer agua. Una vez hice una masterclass de actuación con Juan Minujín, uh-huh. Que es un actor que me encanta. Lindo, me encanta. Y me acuerdo que una vez yo le pregunté si se sentía preparado, porque bueno, es un actor que ha estado en Focus, que es una película con Will Smith, y ha estado con Anthony Hopkins en Los Dos Papas. Y me decía, uno todo el tiempo tiene que trabajar para lo que va a venir. Y no tiene que pensar en nada, no, voy a hacer esto porque tengo que actuar acá o tengo. Entonces me decía que había estudiado danza en Estados Unidos, y vos decís, yo no sabía ni que bailaba, pero bueno, el tipo está preparado, entonces lo que surja va a estar preparado para lo que viene. Y eso sí. Me pareció que era una buena manera de bueno, uno tiene que estar todo el tiempo en entrenamiento, actuando, cantando, componiendo, no sabes qué puede pasar. Contame qué haces vos en ese entrenamiento. ¿Vos entrenás? Sí, claro. ¿Te vas preparando para lo que viene? Hago todo, sí. Hasta he aprendido a jugar al tenis, con tal de que si el día de mañana tengo que actuar y tengo que jugar al tenis, bueno, a ver, uno trabaja, uno tiene que trabajar todo, el cuerpo, sí. La cabeza, de hecho... ¿Por qué tenis? Mirá, porque sí, porque... Por las dudas. Es todo, te dicen, che, en esta escena tenés que andar en moto, y bueno, tenés que saber andar en moto, o sea, es complicado, pero bueno...
Tenés que ser un todólogo. Con respecto a hasta la composición, yo hace 2 años, bueno, Luis Sebastián, que es un cantante de cuarteto, estaba preparando un disco, bueno, me preguntó si él quería hacer un tema inédito, entonces uh-huh. compuse un tema de cuarteto, yo no canto cuarteto, pero le compuse una canción de cuarteto para el disco, y ese disco, bueno, fue nominado en los premios Gardel como mejor disco de cuarteto, entonces es como que, wow. ¿no? Y es trabajar, porque no, yo hago baladas, no, yo trabajo. Yo hago de todo. En lo que necesiten estoy entrenado y practico y trabajo y, bueno, y le doy horas a eso, que eso está bueno. ¿Estudiaste actuación también? Sí, estudié actuación. Sí, porque en realidad cuando tenía 17 años cantaba, pero bueno, era de cantar adentro de casa. Claro. Salía de casa. Me costaba mucho cantar, era el clásico que se esconde atrás de la partitura o de, ¿no? del micrófono. Sí. Me costaba mucho, así que me puse a estudiar actuación para por ahí romper un poquito con eso y poder soltarte, exponerme, claro, siempre estaba pensando en la manera crítica. A ver, no había tenido una mala experiencia, o sea, simplemente era, bueno, no sé cómo manejarme y bueno, estudié 9 años teatro. Y bueno, un montón. Sí, un montón. Sí, me terminó gustando un montón. Que de hecho, por eso siempre, es hermoso. Pues. Siempre digo que los videos es el cuando termino de juntar todo, es trabajé en la composición, trabajé en el arreglo, trabajé en la grabación de la canción, escribo el guión del video y después grabo el video y actúo. Entonces es como que cierra absolutamente todo, hago todo lo que me gusta. Todo lo que te gusta, sí, todo junto. Tal cual. Qué bueno eso, me encanta. ¿Y en qué momento saliste de tu casa con la música? Me quedo picando eso. ¿En qué momento? Claro, porque si eras así medio timidón, es como que... Bueno, o sea, no sé si tímido, pero... Mira, uno de mis mejores amigos, un día me fui a buscar a casa y yo estaba tocando la guitarra. Y me golpeé a la puerta. Generalmente es más largo, pero bueno, era un portón, tenía que avisarme antes que estaba, yo salía. Entró porque alguien lo dejó entrar y cuando llegó a la puerta de casa y me fue a golpear, escuchó que estaba tocando la guitarra. Se quedó esperando, después golpeó. Yo guardé la guitarra, como corresponde, le abrí la puerta. ¿Qué estabas haciendo? Nada, le digo. ¿Qué estabas haciendo? Y así empezó hasta que, dale, te escuché cantar, mostrame. Y no, y sí. Bueno, le dije, te muestro, pero no me jodas. Y bueno, terminó siendo el tipo más insistidor de todos y siempre era, llegaba a casa y, tocame algo. Y sacá la guitarra. Cantá esa canción que te sale bien. Y no sé, nos íbamos de viaje a Cabiahue, tenía 16 años, no éramos, éramos chicos y llegó la guitarra. Y era todo el tiempo. Y me acuerdo que a fin de año, en la escuela, o en el colegio, el director había dado una propuesta que era que todos los actos, en vez de que se encargue la escuela, era un curso, cada curso. Entonces, primero Mira. A se iba a encargar del 25 de mayo y el segundo se iba a encargar de esto. Bueno, nosotros nos tenemos que encargar de la fiesta de la primavera. Así que el mejor evento del año, aparte de la secundaria. Yo no estaba, había faltado, y la idea de mi amigo es que cante Matías. Y cuando llegué yo era, bueno, no, y esto, y canta Matías. Yo no voy a cantar ni ahí, adelante de todo el colegio, no, están locos. Y bueno, me convencieron y cantaste. Canté mirando para abajo, obviamente. Te temblaba todo. Me temblaba todo, bueno, me aplaudieron todos. Y ¿cantaste bien ese día? Canté bien, sí. ¿Qué cantaste, te acordás? Canté, hay una canción de Cacho Castaña que se llama Septiembre de 1988. No sé si la escuchaste alguna vez. Es una canción muy linda porque... Seguro que sí, pero no, porque no me acuerdo. Es una canción muy linda porque, algún día escuchala, en la mitad de la canción habla de que es una carta que le escribe un amigo, querido amigo, se me acaba querido amigo, estoy acá en Argentina, qué bueno que viajaste, que te fuiste del país, la verdad que acá es toda una tristeza, la gente roba esto, todo esto, es todo malísimo. Si vieras qué triste está mi Argentina, tiene la mirada de... O sea, todo mal, todo feo. Sí. Y cuando llega a la mitad de la canción, dice, querido amigo, se me acaba de caer el mate sobre la carta que te estaba escribiendo, así que te voy a escribir nuevamente. Acá, bueno, estamos así, pero vamos a salir adelante. Así que volvé cuando quieras. Y y empieza, si vieras qué linda que está mi Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Entonces es como que cambia toda la idea de la canción a... Bueno, podemos estar mal, pero hay una esperanza. Hay ¿no? esperanza. Y esa canción fue la que elegimos. La eligieron los chicos para que yo la cante. Y después terminé cantando otra porque me pidieron otra. Pero bueno, el punto que ese fue el primer clic.
es como que ahí dudé de, bueno, puede ser que... ¿Y en ese momento dijiste es por acá o...? No, nunca dije por acá. ¿Nunca dijiste es por acá? ¿Se fue dando todo? Sí, tuve muchas cosas que me pasaron en el camino de chico hasta el año 2001, pues uh-huh. Me pasó de que me escuchó Manolo Galván. Manolo Galván es un cantante de balada que canta Bailar Pegados. Sí. Bueno, me escuchó cantar, me llevó al festival de Gualeguaychú, después conocí a Celia Cruz. Celia Cruz me llevó a España. Era chico, tenía 19, 20 años. Llegó un momento que después volví, me fui cansando y dije listo, fui papá y dije corto, y es como que ahí hice un parate. Ajá. En muchos años, creo que fueron 8, hasta que mi hijo creció un poquito, y cuando creció un poquito en un momento dije, ¿por qué no puedo volver? Y el guitarrista que tenía se fue a vivir a Estados Unidos, y cuando volvió empezó, che, ¿compusiste canciones nuevas? Sí, tengo un montón, le digo, pero no estoy haciendo nada. Voy a tu casa mañana. Y llegó a casa, empezó a escuchar y me dijo, este está buenísimo, lo anotó. Y esto, como ya, está buenísimo, lo anotó. Y empezó, grabemos un disco. Y empezó a insistirme. Él tenía un amigo en un estudio en Texas, en Arlington. Y empezamos a grabar para mezclar el disco allá. Así que ahí arrancó el segundo disco, digamos. El primer disco fue en el año 99 y el segundo disco fue en el 2017, si no me equivoco, 18. O sea, fue mucho tiempo. Fue mucho tiempo. Sí, 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 mucho tiempo. ¿Cómo es el momento de la composición? ¿Se te viene una idea y la empezás a trabajar? ¿O te sentás un día, voy a escribir una canción? No, no me siento ¿cómo? Jamás a escribir una canción. No, surge. ¿De dónde surge? De cosas contenidas. De algo que me pasa, o por ahí alguna melodía que me gustó y se me ocurrió tal cosa. Me ha pasado estar en la calle y escuchar algo y decir, uy, qué lindo esto, se me... y grabo. Ahora tengo la posibilidad del celular, antes era como que anotaba en cualquier papelito la letra para no olvidarme, o tratar de tararearla hasta llegar y anotarla, pero ahora tengo que, por ahí tengo, agarrás mi celular y por ahí tengo notas de voz que son horribles, pero voy por la calle y digo, tengo que hacer esto, y se me gustó este un arreglo de voz, y ya lo grabo y lo dejo, y después cuando voy a casa a veces lo... Me siento, cuando me siento a la noche en el piano o algo así, bueno, lo empiezo vamos a trabajar. Vamos a ensamblar. Lo empiezo a trabajar, sí. Mira. Permiso. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo su café? No, helado. Está helado afuera. Pero acaba de llegar un mensaje, dice, el chico que se fue a la cafetería no pagó la cuenta. Sí, avisa, decirle que... Otra vez robando café, sí. Ale, ¿qué te pero pasa? Bueno, pero bueno, no podía salir y... Pero las chicas ya en la pantalla viendo ahí, casi chocan ahí, porque estaban mirando la entrevista y bueno, pero después lo pueden ver... A través de YouTube. Mati, bueno, la verdad no quería interrumpir la charla. Nos encantaría, sí, nos encantaría, porque la verdad que la veo al lado y está al lado y te pregunta y sí no quería y interrumpir. Seguimos. Pero, no, y tengo un montón de cosas más para preguntar. Pero obviamente no va a ser la última, porque hay otro formato. Desde ya está abierto nuestro. Nosotros somos un medio que llevamos hace poquito con esto, y para nosotros tener artistas de tu envergadura, con toda tu experiencia, nosotros nos llena el corazón y nos llena también no quería, como te digo, estaba tan interesante, pero no quería interrumpir porque me da no sé qué, pero digo, bueno, vamos a entrar por cuestiones de tiempo, un montón, vos sabés lo que son los medios, claro. Un montón de cosas, pero bueno, vamos a hacer un especial porque vamos, hasta podemos llegar a inaugurar, se los dejo así, se lo tiro, como la idea antes de fin de año es ese rincón, sí, que se transforma en un rincón de cantantes, de cantautores, como es tu caso, y para nosotros sería un placer que seas una de las personas que pase por ese rincón. Ahora se ve todo blanco, pero bueno, no, ya pero se va claro, a transformar. Traigo la guitarra, pero escuché, claro sí. Que sí. Así que bueno, Lau, la verdad, bueno, sé que quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, que lo vamos a seguir, porque no va a ser la última vez antes de fin de año, obviamente vas a venir para estar con nosotros, desde ya queda abierta la invitación, y más que nada lo que quería interrumpir un poco para que nos cuentes cómo viene tu agenda ahora, lo que queda del año, y un breve resumen de lo que queda y cómo viene el 2024 dentro de tus planes. ¿Sos de planificar a largo tiempo o si no? Ale, mes a mes, semana a semana, ¿cómo lo manejas? Esto es un poco de las dos, ¿no? Hay cosas que se pueden planificar y cosas que surgen. Yo, por ejemplo, este año cuando lo arranqué dije, no, lo tengo planificado para los primeros 6 meses darle, no voy a hacer ningún show, solamente el disco. Y salió el Martín Fierro Federal, que tuve que viajar a Buenos Aires, salió la fiesta de la Confluencia, y bueno, eso me hizo no perder,
porque encima aproveché para probar un poquito de las canciones nuevas, pero bueno, tuve que salir un poquito de lo que venía planificando. O sea que es como que es todo flexible. Si bien uno se planifica, tiene que tener una posibilidad ahí de modificación. Aparte es del Martín Fierro Federal. Claro, era importante. Pero bueno, estamos trabajando en el último disco. Me quedan dos canciones que ya están grabadas, pero que tienen que terminar de editarse. Que bueno, que tengo ahí un par de colaboraciones con Los Rancheros, así que está siendo un disco que a mí me gusta mucho. Siempre uno está contento con lo último que va trabajando, ¿no? Largaste un tema con Los Rancheros. Exactamente, es uno de los singles que largué, es una canción que me gustaba mucho. Y la idea es tenerlo para fin de año, el disco terminado. El 25 de noviembre tengo una fecha en el teatro en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes y Rodríguez Peña. Qué bueno. Que la idea es presentar el disco ahí. Así que estoy trabajando para eso, para terminar el disco este año y para hacer eso a fin de año. Después, bueno, veremos el año que viene. Seguramente la idea es hacer algunos shows y presentar el disco en Neuquén. Pero bueno, por ahora esa es la planificación: terminar el disco, grabarlo y empezar a mostrarlo un poquito. Bueno, Mati, qué lindo, Mati. Dos preguntas para la parte ya, para ir cerrando, después para que cierre el lado. Una es: ¿cuál es tu sueño, tu artista, diciendo me sueño que suene el teléfono y me llame Mar Anthony, me llame, no sé, Abel Pinto, me llame, no sé, algún fanático? Sería mi sueño. Y otra: ¿cómo te gustaría que te recuerden el día de mañana? ¿Quién era Matías Napoli? El cantante, qué pregunta, el artista. Filosófico. Bueno, generalmente, mirá, la otra vez me preguntaron y yo dije Manuel Wirtz y me salió porque al final terminé cantando con él, pero. Mirá vos. Bueno, Cristian Castro o Luis Miguel son cantantes que me gustan mucho, pero bueno, como soy muy amplio en el gusto de música, yo voy desde los Guns N' Roses hasta Cristian Castro, es como que es amplio. Sí, es muy amplio, muy amplio. Hay mucha diferencia. Mi lista de Spotify es para que digan, che, estos son varias personas. Este sí. Tipo, me pasa lo mismo. Vos ves mi lista de YouTube, pero, y es como que podés encontrar cualquier pero cosa. Pero sí, puntualmente hago mucho foco en la técnica de voz. Me gusta mucho, o sea, generalmente el único hilo conductor es que toda la gente que me gusta escuchar y son gente que canta muy bien, o sea, ¿no? O sea, para Adam Lambert, Josh Groban, Cristian Castro, Luis Miguel, son distintos géneros, pero todos tienen una técnica de voz, claro, impecable. Sí. Así que bueno, por ahí sería, sí, Luis Miguel, Cristian Castro, sí, algo imposible, ¿no? Estamos hablando. ¿Y cómo me gustaría que me recuerden? Generalmente voy a la persona, no como un profesional, sino como persona que digan, bueno, no, es humilde, es trabajador, es un buen pibe. Es colaborador. Era buen pibe. Claro, qué lástima. No me debía plata, no, pero importante, digamos, que siempre he conocido un montón de artistas, he conocido gente que no era tan buena y se sentía que era Dios haciendo música, gente muy grosa y que era súper humilde y siempre que puedo doy una mano o invito a algún artista y me gustaría que esa sea la parte, como que quede como que, no, el tipo nunca se la creyó, siempre laburó, siempre trabajó en lo suyo y no llegué pisando cabezas ni apagando luces de otros, sino que todo lo que hice lo hice laburando en lo mío. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. La última, te dejo la última pregunta y ya ahí nos vamos. Vamos despidiendo a nuestro artista. La última, invitado. Bien. Pensala, es tu última, es la última. La más importante. Sí. Me quedé sin idea ya, muchachos, por favor, que se me fueron ocurriendo tantas cosas en el medio. En el camino. Claro. ¿Próximo video? Próximo video estamos haciendo. La canción esta que estabas mostrando, Dejarte Ir, ya está. ¿Dónde está? ¿Se está grabando? ¿Dónde se grabó? ¿Dónde lo vas a esa grabar? Canción está grabada en Buenos Aires, uh-huh. Está grabada con Manu Pineda, que es el productor de Chano, y el video lo grabamos acá en Neuquén. Neuquén, Plotier, en los dos lugares. ¿Ya estás haciendo casting de gente? No, ya lo grabamos. Ya está grabado. ¿Ya lo grabaste? Está en edición, está en edición. Sí, porque hay una propuesta de un modelo. ¿Alguna parte de Plotier? ¿En qué parte se grabó? ¿Se puede decir? ¿Más o menos? No, se grabó en... No hay un lugar... pero siempre me gusta ir a algún lugar que no haya grabado. Si vos ves la imagen diciendo, no, ¿esto es Plotier? No, en ningún lado ves nada. Nunca. ¿No? No, te das cuenta que... Es para que vuele... Te das cuenta que es Pehuenia porque ves un Pehuen, pero no. No hay algo puntual. Generalmente lo hago en un lugar donde...
queda como que es atemporal y que no se sabe bien dónde es, pero siempre me gusta que bueno, sea. Te voy a poner en otro compromiso más al aire. Queremos, hemos tenido varios artistas, tanto de Buenos Aires como acá local, que después sí. Te lo vamos a nombrar, por la verdad, muy grosas, desde Susana Ballesteros, ¿la conoces? Sí, claro, sí. Susana, grosa cantante, es la voz del GPS para nosotros, se me pone la piel de gallina cuando le hicimos la entrevista y me dijo, pues hombre, claro, vamos a la entrevista, no me salió, no, bueno, sí, no hablo así. Grosa cantando también, bueno, y así un montón. Después hay otra chica, bueno, después te lo voy a nombrar, pero bueno, y todo lo hemos dicho, che, no, Portada Digital o nuestro medio Portada Digital Streaming no tiene un tema propio. ¿Querés una cortina? Queremos una cortina de Matías, así al aire te lo estoy diciendo, esto no estaba chequeado. Matías Napoli va a ser la voz de nuestra cortina, tiene que estar. Eso no está chequeado, pero es un gran compromiso. Sí, un gran compromiso. Así ¿cómo que, no? ¿Cómo no? Buscaremos la canción ideal, sí, para que quede, sí, para... ¿Cómo no? Sería un placer. Bueno, muchísimas gracias. Algo que bueno, algo, querés, Mati, que habías traído, querés mostrarlo al aire, el obsequio hay para... Bueno, lo vamos a publicar. Lo vamos a estar sorteando. Exactamente, ver, sí. Ahí, lo van, ahí, después ahí, lo vamos a sacar una foto y lo vamos a etiquetar en nuestro... en nuestras redes sociales. Mati, la verdad que un placer conocerte, gracias por haber aceptado la invitación. Espero que, viste que no eran muy difíciles las preguntas, viste, yo dije, este me va a destruir el programa. Fomos una charla, fomos una charla. Pero bueno, la verdad que no, me han preguntado cosas peores, me han preguntado, ¿qué te han preguntado? ¿Quién te hizo tanto mal para escribir esto y todas esas cosas? Que uno que acá lo vieron, así que agradezco. Saludos que quieras aprovechar en este momento. No, agradecerle, bueno, a la gente que está escuchando, que lo siga, que siga apoyando los medios locales, y bueno, para nosotros los artistas es más que importante estos espacios para poder contar un poquito lo que uno hace. Como y hay que apoyar Lau, a los artistas. Como decía Lau, pero yo no sabía nada de vos, ¿no? Y bueno, en realidad es porque a veces o uno falla o por ahí no tiene la posibilidad de encontrar estos espacios, así que obviamente es agradecer cada espacio que dan, porque esto es trabajo, es tiempo, es disponibilidad que ustedes tienen, y para, bueno, para mí y para nosotros es muy importante estos espacios para poder contar un poco lo que uno viene haciendo, así que bueno, agradecerlos por la invitación, por la atención, que fue maravillosa, y por la cordialidad y por el espacio, claro. Muchas gracias, Mati. Bueno, gracias a vos por acompañarnos también, venir, contarnos de tu música, tu arte, tu esencia, básicamente. Es re importante poder compartir estas cosas. Exactamente. También. Y que la gente lo escuche y por ahí se inspiran. Exactamente, eso es muy bueno. Mati, que tengas excelente jornada y bueno, éxito en lo que resta del 2023, y bueno, que tengamos una primavera que te siga inspirando por muchas canciones más y muchos proyectos más, y bueno, gracias por tu presencia. No, a ustedes, y espero la invitación para estrenar el rincón del músico. Obviamente, sí, ya, muy pronto. Nos vemos, chao. Dejarte ir.